Buenos días, vamos a hacer un pan de molde en freidora de aire. Voy a ver qué tal me sale, porque he cogido la receta de pan de molde que hemos hecho en la Mambo, he puesto la mitad de ingredientes y vamos a probarlo en la freidora de aire, que yo creo que va a salir súper rico. Vamos a necesitar harina de fuerza, sal, azúcar, un poco de leche, un poco de agua, margarina y levadura fresca. Y con esto lo tenemos. Jarra cerámica con pala amasadora. Quien no tenga la jarra cerámica, pues que coloque la pala amasadora en la jarra inox y no hay problema. Y vamos a empezar por coger una espátula. Y vamos a poner en la jarra cerámica la leche. Ponemos la leche. Yo estoy gastando leche entera, pero podéis gastar la leche que tengáis vosotros en casa y que utilicéis normalmente, ¿vale? Un poquito de agua. Luego ya os dejaré al final del vídeo los ingredientes y abajo os lo pondré también. La margarina. Y vamos a poner la levadura, que la haremos, la amigaremos un poquito, porque así ayudamos a que se disuelva. Ahí. Vamos a cerrar y vamos a ponerle 5 minutos a velocidad 2, porque como tenemos todos los ingredientes están fríos y de la nevera y con el frío que hace, ni te cuento. Vamos a poner temperatura a 40 grados y que se nos disuelva y se nos caliente. Ya ha terminado. Vamos a ver si nos la deja abrir. Abrimos. Y vamos a poner, fijaros qué bien se ha disuelto. Bueno, deciros que este pan de molde, de verdad, lo habéis hecho mucho, sale riquísimo. Voy a poner el azúcar. Voy a poner la harina. Y voy a poner la sal. Así. Vamos a bajar la harina de aquí. Vamos a cerrar. Y vamos a poner tiempo de amasado 5 minutos a velocidad 3. Que nos lo amase bien. Vamos a pausarla, que nos deje abrirla. Ahora he hecho el clic. Vamos a abrirla y fijaros que como es poca harina, hay que bajar los laterales. Bajarlos bien, así, y que caiga toda la harina abajo, para que se mezcle bien. Así. Ala. Cerramos y continuamos. Y como veis, ahora irá cogiendo la harina que ha quedado alrededor. Ya ha terminado. Vamos a ponerla en un ladito. Voy a coger la jarra. Vamos a abrirla. A ver, que es que aquí cuesta un poco más. Así, ahora. Vale. Y como veréis, tengo aquí un cuenco con agua y tengo aquí un poco de aceite. Voy a coger podéis coger un bol, yo voy a coger un tupper porque es poquita masa y vamos a poner aceite de oliva. Vamos a repartirlo bien. Lo untamos bien por los laterales y todo. Así. Y lo dejamos preparado. Y ahora nos untamos las manos con agua porque es una masa que es muy blandita, pero no tenéis que ponerle más harina, ¿eh? Ahora no. Vamos a ir sacándola. Mojamos con agua. Voy a rebañar bien la pala. Así.
Voy a quitarla porque me va a ser mucho más fácil rebañarla sin la pala. Y como con esta mambo tenemos esa posibilidad, pues fenomenal. Vamos a sacar lo que nos queda de masa. Así. La rebañamos bien, que hay que aprovecharla. Vale, y ahora nada. La vamos a acomodar un poquito. Así. La vamos a cerrar o con film o con una tapadera como yo. Y la vamos a poner en un sitio donde no le dé el aire y donde esté, que no haga mucho frío. Y tiene que elevarnos. Depende del frío que nos haga, que en las casas, bueno, quien tenga calefacción, pues fenomenal, ¿no? Pero normalmente en las casas hace fresquito. Así que esperamos hora y media, poco más o menos. Que nos doble bien. Bueno, ya nos ha elevado. Vamos a coger un molde. Primero vamos a coger papel de horno. Yo he cortado la mitad de una hoja, lo he mojado, lo he escurrido. Vamos a coger un molde que nos entre en la freidora. Os digo el tamaño que tiene. Tiene 20 centímetros por 11 y medio. Y de alto tiene 6 y medio. Vamos a ponerle el papel, que lo tendremos humedecido, así, así. Luego cortaremos lo que nos sobre para que no corra peligro en la freidora. Vale, vamos a poner un poquito de harina donde vayamos a trabajar. Vamos a abrir y vamos a sacar la masa. Así. Ahora le vamos a poner un poquito de harina por encima y vamos, simplemente no le tenemos que hacer nada, ¿eh? Simplemente vamos a acomodarla en el molde. Ahí. La acomodamos. Así. Y vamos a dejar que nos vuelva a elevar. La vamos a tapar con un paño y que nos vuelva a elevar. Ya ha terminado. Vamos a sacarla. Ay, a ver, mirad, fijaros qué bonito. Vamos a meterlo con cuidadito de no quemarse. Perfecto. Y vamos a poner. Vamos a encenderlo y vamos a poner 25 minutos. Así, 25 minutos a 170 grados. Que trabaje. Bueno, faltan 11 minutos para que termine. Vamos a abrirlo. ¡Buah, qué bonito, por favor! Vamos a sacarlo. Porque lo que no queremos es que se nos dore más. Queremos que se termine de hacer por debajo, pero que no se nos dore más. Así que vamos a cerrar para que no pierda calor. Vamos a cogerlo con cuidadito y vamos a envolverlo. ¿Por qué digo envolverlo? Para que no suba por arriba el papel, ¿vale? Lo envolvemos así y volvemos a meterlo. Así el papel no subirá. Ahí, con cuidadito. Y que termine de hacerse. 11 minutos. Ya ha terminado. Vamos a abrirla. Con cuidadito, vamos a sacar el molde. Así. Vamos a cerrar la freidora para que no pierda aire. Vamos a levantar el papel. Así, y vamos a sacar el pan Bimbo. Así, vamos a darle la vuelta. Fijaros qué pinta tiene. Yo creo que no hace falta ni que lo doremos por detrás. Vamos a ponerlo un par de minutitos más, así, para que quede más doradito. Pero yo creo que incluso así no haría ni falta. Pero bueno, vamos a ponerlo sin el papel albal. 3 minutitos.
por este lado. Así. Y lo pondremos 3 minutitos. 3 minutos. Que baje. 3 minutos a 170 grados, ¿eh? Y que termine de hacerse. Que nos ha quedado, vamos, brutal. A ver, ha terminado. Fijaros qué pintaza tiene, por favor. Vamos a cogerlo sin quemarnos. En un ladito. Cerramos nuestra freidora. Y vamos a colocarlo sobre una rejilla para que enfríe bien. Fijaros qué cosa más mona, por favor. Y qué bonito ha quedado. Fijaros qué fácil se puede hacer un pan Bimbo en la freidora, ¿eh? Y queda, vamos. Vamos a dejar que se enfríe y luego le daremos el corte. Bueno, ya ha enfriado. Fijaros qué pan, por favor. Qué cosa más rica. Para que lo veáis. Vamos a cortarlo. Y vamos a cortar unas rebanadas. Para que veáis cómo queda por dentro. Mirad. Mirad qué tiernito, qué rico. Mmm, cómo huele, por favor. Fijaros qué pinta tiene. Mirad. Mirad, por favor. Impresionante. Así que fijaros qué fácil podemos hacer pan Bimbo en la freidora de aire y en poquito tiempo. Así que espero que os haya gustado. Darme un like, suscribiros a mi canal y un besito para todos y todas. Hasta la próxima receta.